Yo creo que el partido está marcado por el inicio, los 10 primeros minutos en los que creo que físicamente han sido muy superiores. Durante los dos primeros cuartos hemos sabido controlar a sus jugadores pequeños, pero de los 36 puntos que nos han metido, 28 han sido de jugadores grandes. Y eso evidentemente no estaba en el guión. Porque hemos conseguido a través de en los bloqueos directos controlar a Laka Jakovic y bueno, y al final ha sido Suleimanovic, Barton jugando desde el poste bajo, Vila, bueno, una serie de jugadores que demasiados puntos en situaciones de poste bajo. Luego el equipo lo ha intentado, hemos estado atrás más duros, hemos jugado con un poquito más de confianza, pero bueno, de podernos ir empatados al final del segundo cuarto, dos errores seguidos, una ayuda demasiado larga y nos mete un triple Barton y un par de errores cometidos, nos hace que nos vayamos otra vez a 6-7 puntos y luego no hemos sabido llevar el ritmo del encuentro. Bueno, ahora yo cuando se pierden dos partidos seguidos, mi primera intención es entrar al vestuario, y ya lo he hecho, y es animar a mis jugadores, porque seguimos siendo los mismos que jugamos extraordinariamente bien en pretemporada, los que habíamos empezado muy bien la liga, y ahora, bueno, por unas cosas o por otras, sí que es cierto que necesitamos que todos los jugadores sumen, porque si no nos quedamos cortos, y intentar quitarles un poco la presión y la tensión con las que hemos jugado durante muchos minutos del partido, que eso no nos hace, desde luego, jugar al nivel que entrenamos y que queremos hacerlo, y que yo creo que podemos hacer. A modo grupal, todo esto se puede explicar con los problemas internos que ha habido, con problemas de algún jugador. Bueno, hoy, por ejemplo, Ben no ha podido jugar, ha jugado la primera parte, la segunda ya no, me ha dicho que no podía jugar porque tiene un dolor en la rodilla. Más o menos lo hemos ido solventando durante la semana, pero parece que no se encontraba bien. Y el resto, pues bueno, necesitamos que José Marco coja ritmo de competición, que Ti vuelva a ser el de la primera jornada, y en eso trabajamos muy duro durante toda la semana para recuperarlos, porque muchas veces hay que recuperarlos de lesiones, pero hay que recuperar también a jugadores, pues como son seres humanos, anímicamente, y estamos en ello. O sea, que está hoy, yo tengo la certeza de que lo vamos a conseguir, posiblemente necesitamos un plazo más largo de tiempo para recuperar a algunos jugadores a su nivel de juego, pero por ganas y por trabajo no va a quedar. ¿Estás más preocupado hoy que el otro día? Bueno, es que hoy nos hemos visto que no llegábamos, porque el otro día empezamos, no jugamos al nivel de intensidad que un partido de Lejoro requiere, porque habíamos trabajado durante toda la semana una serie de cosas, y en el primer cuarto se dejan de hacer, o se hacen a medias, y entonces eso nos causó un impacto que nos sacaron del partido, independientemente de luego que Pedro llevara el tiempo muy bien. Pero hoy lo que me preocupa es que hay jugadores que necesitamos que jueguen a mejor nivel para poder ganar, porque si no nos quedamos cortos, eso no hay duda, no llegamos, porque hoy nadie puede decir que no lo hemos intentado, hemos querido, pero ha habido momentos en los que no llegábamos, ¿no? Demasiados nervios, demasiada tensión, no sé si se ha generado una expectativa de que podía ser una temporada espléndida, y venimos de un ascenso, pero somos lo que somos y hay que tener los pies en el suelo. Necesitamos los 11 sumando, si no, nos quedaremos cortos. Hoy nos hemos quedado cortos. Físicamente, en los dos primeros cuartos, cuando sus grandes nos han hecho, ya te digo, desde el poste bajo, cerca del aro, nos han hecho de los 36, 28 puntos.
cuando teníamos controlado a los pequeños, que eran los, son los que generan juego. Bueno, ¿cuántas veces habéis intimidado a los chicos? Sí, bueno, nos han intimidado, es que dentro eran más grandes, más fuertes, y no ha habido, salvo Ro al final del partido, que se ha metido un poquito, no ha habido necesidad porque no hemos sido capaces de jugar al nivel físico que ellos tienen, ¿no? Ellos que son grandes atletas y buenos jugadores. Y, bueno, parecía que nos quedábamos pequeños contra ellos. Comienza un poco conmigo que Barto y el Ángel están para jugar en 8 o 10 equipos perfectamente. Sin duda, claro que sí. Seguro, seguro. Juegan con mucha tranquilidad. Juegan sin la presión que podemos jugar nosotros, ¿no? De tener que ganar porque queremos sumar ellos. Lo tienen todo hecho, ¿no? Juegan fácil, juegan sin complejos, ya han hecho todo lo que tenían que hacer y pueden seguir haciéndolo porque tienen muchísima calidad y eso le da un peso y un pozo a su equipo enorme, porque los chavales juegan muy fácil, porque ellos asumen toda la responsabilidad y nosotros necesitamos todo lo contrario, paciencia y tranquilidad y gente que asuma la tranquilidad en él. Los jugadores son errores propios y se sabe cuáles son los finales. Y después han permitido el segundo y tercero esfuerzo debajo. Es que no, hemos tenido un problema de rebote grave. Ellos también, ¿eh? En los dos primeros cuartos nos hemos reboteado los dos aros en demasía. Pero nosotros no éramos capaces de rebotear, no éramos capaces de coger jugar con ritmo, porque lo que queríamos era jugar llegando y no hemos sido capaces porque no hemos dominado el rebote, porque tenemos más dificultades en situaciones de 5 contra 5 en medio campo. Porque hoy por hoy nos faltan recursos. Entonces, bueno, no, se nos ha complicado. Pero lo mismo que el otro día salí preocupado porque me faltaba, no reconocía a mi equipo. Hoy yo creo que lo hemos intentado, pero no hemos llegado. Me queda la sensación de que con un poquito más ya te... ¿Se hubiera estado ahí? Sí, podríamos haber estado ahí, pero claro, es que tenemos jugadores muy importantes que ahora mismo nos dan por unas cosas o por otras, por lesiones. Ben lesionado, José saliendo de una lesión, y claro, nosotros somos lo que somos, necesitamos de todos para ganar. Cuando hemos estado todos en pretemporada hemos jugado a mucho mejor nivel y ahora llevamos una fase que bueno, que no estamos al nivel que podíamos estar. Yo creo que marcado por eso y porque se nos nota con una tensión, una presión demasiado grande. No tienen tiempo para mucho tampoco ya, ¿no? No, bueno, tienen Navarra, yo creo que si... Que en Navarra volveremos a competir, estoy seguro que volveremos a competir, que lo haremos bien, pero necesitamos que ahora los jugadores se sientan más seguros, con más tensión. Luego jugar en el multiuso no es fácil. Aquí no es como juegas en otras canchas que hay muy poca gente y se juega fácil, o hay unas canchas donde el equipo va perdiendo de 20 y... Da igual, es una fiesta. Aquí se nota la presión y hay que aprender a jugar con esa presión porque es lo que tenemos hasta final de temporada. ¿Y eres tú, llegas al público? Yo algunos. Hay gente, sí, un coñazo tenerlo. Sí, claro, sobre todo si están cerca. Inevitablemente, es como tenerlo aquí detrás. A veces sí, intento aislarme lo máximo posible, pero sí es cierto que a veces me enfado porque creo que eso no ayuda a mí. O sea, lo que me digan a mí, ya te digo yo que eso me da exactamente igual, que yo 24 años. Pero cuando están con mis jugadores me duele mucho. Porque me parece una injusticia, entonces me duele mucho que en nuestra casa haya gente que esté pinchándole a los nuestros. Es que claro, y yo intento que ellos no lo oigan, que lo dejen, pero bueno. La inmensa mayoría de la gente del multiuso nos apoya y nos ayuda y es la gente del baloncesto de Cáceres. Ahora, inevitablemente, pues, va en este negocio. ¿Te ves que a la gente se le ha la paciencia multiuso? ¿A qué gente? A Julio. No sé. Tú lo digo porque a veces suena algún pito. Eso yo los pito. A mí me pitan cuando voy fuera de casa. En mi casa espero que la gente me anime y que anime a mi equipo, porque somos un equipo que hemos ascendido, porque los chavales se lo merecen, porque son gente de Les Plata, estamos jugando en oro y yo creo que pueden hacerlo bien.
Entonces, si en mi casa, si en nuestra casa nos pitan, pues apague y vámonos. ¿Qué sentido tiene esto? Esto es de todos. Y yo cuando mi hijo, que está ahí en la rueda de prensa, hace las cosas mal, porque le van mal, yo ni le pito ni le doy un cachete. Yo le animo y estoy a su lado, porque es a la gente que quiero. Y tengo la plena seguridad que el multiusos nos ayudará para jugar a mejor nivel. Si estamos pensando que en mi casa me van a pitar, pues ya me contarás. No deja de ser paradójico, ¿no crees? Efectivamente. Entonces, bueno. Eso es inevitable. Aquí se viene para divertirse y para apoyar a tus colores, a tu equipo, creo yo, vamos, así entiendo yo el deporte y el baloncesto. Como yo lo vivo así, porque soy cacereño hasta la médula, pues eso es lo que quiero. Luego lo haremos mejor o peor, y el público nos lo premiará o no, pero apoyarnos, estoy seguro que nos van a apoyar.